Shrestamanamapi Shachiputram Atrasurupam Rupam Tasyagajamuripurim Maturim Gostuvartim Radhakundamagirivaram Aho Radhika Madhvasam Prapto Yasya Pratita Kripaya Sri Guru Tam Natosmi Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Tadali Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Nama Ananda Lila Maya Vigrahaya Hema Badibyat Chavi Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Shyam Sundar Shikanda Shikar Smarha Sumurli Manohara Radhika Rasika Mama Kripa Nidhe Sapriya Chana King Kurim Kuru Tavai Vasmi Na Jivami Tvayabina Tivikyaya Devi Tvam Nayamaham Charanantikam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers, thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Shtotara Satashi Rupanuga Acharyavarya Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada, and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. Vancha Kalpaturu Vestra Kripa Sindhu Bhavata Apurinam Pavana Vaishnavi Dhamana. So, by the course's mercy of Sri Guru and Gauranga, for 8 weeks, we have been discussing Naam Tattva, and now we come to part nine, and we are discussing the 10 Naam Aparads, offenses to the holy name. La misericordia sin causa de Sri Sri Guru y Gauranga, hemos estado hablando el tema de Nama Tattva por 8 semanas. Y el día de hoy vamos a ingresar a la parte 9. Vamos a hablar las 10 ofensas al santo nombre. So to set the scene for this discussion, you may remember that last week we heard how Srila Bhaktivinoda Thakur explained the psychology of chanting the holy name. Entonces, para poder poner un contexto, para adentrarnos a esto, debemos recordar que la anterior semana hemos hablado cómo Srila Bhaktivinoda Thakur explica cómo debemos adentrarnos en la psicología para cantar los santos nombres. He described that kam, krodh, lobha, moha, mada, matsarya, lust, anger, greed, envy, pride are all included in their most intense form in the anartha called matsarya or envy. Y también se ha hablado cómo es que estos seis enemigos, como la lujuria, la ira, la envidia, el orgullo, la codicia, todo ello se condensa dentro de matsarya, que es la envidia. Mm-hmm. So, the matsarya, or envy, is the antithesis of the spirit of prema, love. Entonces, la envidia o esta matsarya es la antítesis de lo que es el amor. And this enviousness can be expressed in 10 different ways. Y esta envidia puede ser expresada en 10 diferentes formas. So, the 10 offenses to the holy name are 10 different ways in which a living entity expresses envy towards the Supreme Lord and, by extension, his devotees, the scriptures, bhakti, and so on.
Entonces, es a través de estas 10 formas que el devoto va a expresar su envidia, ya sea primero hacia el Señor Supremo, al devoto, al Bhakti y así sucesivamente. So, the devotee should consider that between us and the attainment of perfect brain, there are 10 obstacles. If we can traverse to avoid these 10 obstacles and chant the holy name, then surely we'll attain Krishna Prem. Niraparadnam lale pai premadhan. Entonces debemos entender que existe una distancia de lo que estamos, donde estamos nosotros, hacia obtener el objetivo último que es prema. Entonces, dentro de esta distancia está constituida por 10 obstáculos para poder revertir y evitar seguir cometiendo estos 10 obstáculos. Entonces, debemos cantar, o sea, vamos a eliminar los obstáculos para poder cantar puramente el santo nombre y alcanzar este objetivo. So, we don't have many problems. Life is not complicated, it's very simple. We just have to avoid these 10 offenses, and by chanting the holy name, we will attain the great treasure of love for Krishna. Entonces, no es que nosotros tengamos miles de problemas. En realidad, la vida es muy simple. Simplemente tenemos que nosotros evitar estas 10 ofensas y cantar los santos nombres para alcanzar el amor puro por Krishna. No one is our enemy. Nadie es nuestro enemigo. No one can harm us in any way. Nadie nos puede hacer daño en ninguna forma. We can only harm ourselves by committing these 10 offenses. Simplemente nos dañamos a nosotros mismos a través de cometer estas 10 ofensas, de incurrir en estas ofensas. Srila Vishwanatha Thakura said one should consider that the offenses to the holy name are more dangerous than a thunderbolt weapon. And just as one would not shoot his own head with the thunderbolt weapon, then similarly, one should be very careful to avoid committing these offenses at all costs. Entonces, como dice Vishwanath Chakravarti Thakur, él considera que las ofensas son como un arma de un rayo que mil veces poderoso que puede dañar que te daña la cabeza, ¿no? Es decir, que nadie se dañaría por sí mismo su cabeza con un arma. Entonces, de la misma forma, dice que uno debe ser muy cuidadoso y evitar estas 10 ofensas para no dañarse a sí mismo. So, the 10 offenses to the holy name have been described in the Padma Purana, Brahma Kanda, chapter 25, verses 15 to 18. Entonces, las 10 ofensas han sido descritas en el Padma Purana y en el Brahma Kanda, capítulo 25, de los versos 15 al 80. So, this week, we want to just begin to speak about the first offense. Entonces, esta semana, el día de hoy, vamos a comenzar con la primera ofensa. And it is something very surprising. Es algo muy sorprendente. One will be completely astonished if one will deliberate on this tattva. Y alguien va a quedar muy maravillado y asombrado si uno comienza a deliberar sobre este tattva. So the first offense is described: satam ninda namna paramam aparadam vitanute yatha kyatim yatam katam usate tadvigaram. To blaspheme the devotees who have dedicated their lives to spreading the glories of the holy name. El blasfemar contra los devotos que han dedicado su vida para la difusión, la expansión del santo nombre. This is the greatest offense. So how can the holy name, which is identical with Sri Krishna, tolerate such criticism of his dear devotees? Es tan grande esta ofensa que cómo es posible que el santo nombre
vaya a tolerar estas críticas contra sus devotos. Y el santo nombre es Krishna. ¿Cómo él puede tolerar estas críticas a sus devotos? Now, in Chaitanya Bhagavat, Madhya Kanda 10, 312 and 313, there Srila Vrindavan Das Thakur has written, Kahare na ninda kare Krishna Krishna bali, ajya Chaitanya se jinibe kahali. Sri Chaitanya Mahaprabhu is ajay. He cannot be conquered by anyone. But if a person will chant the holy names and also never criticize anyone, then Chaitanya Mahaprabhu becomes conquered by that person. Entonces se dice en el Chaitanya Bhagavata, en el Madhya Kanda, capítulo 10, versos del 312 al 313, ahí Vrindavan Das Thakur dice que el señor Chaitanya es Ajay, que es alguien que no puede ser conquistado. Pero si alguien está cantando el santo nombre y nunca jamás está haciendo ninguna crítica a nadie, entonces Chaitanya Mahaprabhu es capturado, conquistado por esa persona. So Nenduka Naika Labya Sarva Shastra Kai Sabara Samana Bhagavata Dharma Hai. A person who criticizes others can never attain or achieve anything in life. Aquella persona que critica a otros nunca puede obtener ni alcanzar nada en esta vida. It is the Bhagavat Dharma. Or the Bhagavat Dharma means the teaching of Srimad Bhagavatam or the path of pure bhakti. Teaches us that we should sabara saman, give respect to everyone. En el Bhagavad Dharma o en el camino del Srimad Bhagavatam o del camino del Bhakti puro nos enseña que todo que debemos ofrecer nuestros respetos a todos. We know that Sri Chaitanya Mahaprabhu gave the instruction to Srila Raghunath Das Goswami, Gramya kata na kohibe, gramya vata na shunibe. Don't listen to mundane talk and don't speak any mundane village talk. Gossip. Entonces nosotros hemos sabido a través de la enseñanza de Chaitanya Mahaprabhu, quien instruye a Raghunath Das Goswami, que le dice no escuches ninguna conversación mundana y tampoco hables ninguna conversación mundana, es decir, ningún chismerío. And also in regard to Srila Raghunath Bhatta Goswami, it is said, Gramya Varta Nashoni Na Kahi Jivai Krishna Kata Puja Dite Asta Prahajai. Chaitanya Charamrita Antilila, chapter 13, text 132. Raghunath Bhatta Goswami would never listen to any news of the material world and never speak about the news of the material world. The Gramya Kata, gossip. En relación a Raghunath Bhatta Goswami, en el Chaitanya Charitamrita, Antya Lila, el capítulo 13, verso 332, ahí se dice que Raghunath Bhatta Goswami, él nunca escucharía ninguna noticia relacionada al mundo material y tampoco ningún chisme, que sería el Gramyakata, que a eso se le llama Gramyakata. So, Vaishnavera ninde karma nahi parikane sabe Krishna bhajan kare e matra jane. Srila Raghunath Bhatta Goswami, he never used to let the news of any bad behavior of any Vaishnava enter into his ear. Lo siguiente dice que Raghunath Bhatta Goswami, él no permitía que entre ninguna noticia a él, ni el mundo material, ni el comportamiento erróneo de ningún devoto. Sabe Krishna bhajan kari e matra jani. He used to fold his hands and say, oh, everyone is doing bhajan except for me. Él solía juntar las palmas y decía, oh, todos están realizando bhajan excepto yo. So we see that our Mahaprabhu has taught and our great acharya have shown from their life how
the Vaishnava who's interested in attaining the treasure of Krishna Prem is not interested in the scandals and the gossips going on in the material world at all. Entonces podemos ver a través de las enseñanzas de nuestro Mahaprabhu y del comportamiento y la vida de nuestros grandes acharyas que aquel Vaishnava que solamente está interesado en el Krishna Prema no le interesa escuchar ningún escándalo, ningún chisme o cotilleo, nada de este mundo. How can hearing about such things and speaking about such things help us attain the lotus feet of Radha and Krishna? ¿Cómo sería posible que al escuchar esas cosas o al hablar esas cosas nos van a ayudar a nosotros a obtener los pies de Radha y Krishna? Our life is very, very short. Nuestra vida es muy corta. And the scandals of the world are unlimited, coming new and new every day, like waves in the ocean. Y los escándalos de la vida material siempre aparece más y más así como las olas de un océano. So the day has to come when we just say, stop, enough. I want to attain Krishna's lotus feet. Y tiene que llegar un día en que nosotros digamos, bueno, paremos a esto, es suficiente. Yo solamente deseo alcanzar los pies del loto de Krishna. And I must avoid committing offense at any cost. Debo evitar el cometer ofensas a toda costa. Now, it's important to hear from the scriptures about the nature of the path of bhakti and the behavior of pure devotees and those who are attempting to become pure devotees. Entonces es muy importante entender el escuchar de las escrituras cómo describen el camino del bhakti puro y cómo también el comportamiento de los devotos puros para aquel aspirante a la devoción pura. It's essential to hear these things from the lips of Gurudev and pure Vaishnavas. Es esencial el escuchar estas enseñanzas de los labios del loto de Gurudev o de las escrituras Vaishnavas. It is essential not to look at the world and to look at various situations with our own mundane vision and interpretation from our material experience. Es muy esencial no ver el mundo desde una visión mundana o interpretar esto desde nuestra experiencia material. If we'll hear the explanation of the scriptures, then we'll see that it is something quite different from the habits of interpretation of ordinary people. Entonces, si escuchamos nosotros de las escrituras, vamos a ver que existe una gran diferencia entre aquellos hábitos de interpretación del mundo material que tiene la gente en común, la gente ordinaria. So, we want to give some illustrations from scripture now. Ahora vamos a dar algunos ejemplos, ilustraciones de las escrituras. Srila Jiva Goswami in Bhaktisandarbha is quoting from a scripture called Itihas Samuchai. Srila Jiva Goswami está citando del Bhaktisandarbha de un libro que se llama Samuchai. Samuchai. And it's a conversation between Narad Muni and the Pundarik. Y es una conversación entre Narada Muni y Pundarika. So there is stated, Naini Sangsa Durachara Papachari Rata Sada. It means even those persons who are cruel, who are ill-behaved, and who are always engaged in sinful activities, they also go to the supreme abode of the Lord by taking shelter of his lotus feet. Entonces, en esta conversación se dice, incluso aquellas personas que son crueles, de mal comportamiento y siempre ocupadas en actividades pecaminosas, incluso esas personas pueden llegar a la suprema morada si toman refugio de los pies del loto del Señor. You may say, how is it possible?
Tal vez alguien se pregunta, ¿cómo es posible esto? Then he's saying, Lipyanti na chapape na Vaishnava vita kalma shaha. The Vaishnavas never become implicated in any sinful action because they have gone beyond all sins. Los Vaishnavas nunca están comprometidos en ninguna actividad pecaminosa porque ellos están más allá de cualquier pecado. They can purify everyone, just as the sun purifies all the planets by its appearance. Ellos pueden purificar a todos, así como el sol purifica todos los planetas. Mm-hmm. If a person, after thousands of births, just develops the consciousness, they develop the abhiman, that I am a servant of Lord Krishna. Y si una persona, después de miles de nacimientos, desarrolla la conciencia, el abhiman, de que yo soy un sirviente del Señor Supremo. Daso ham vasudevasya sarvam lokan samudharyat. Then that person can deliver and can uplift all humanity. Aquella persona entonces puede liberar y puede levantar a toda la humanidad. Such a person will go to the transcendental planet of Lord Vishnu. Aquella persona va a dirigirse, va a llegar a la morada trascendental del Señor Vishnu. There is no doubt about this. No existe ninguna duda al respecto. So even if persons are cruel or ill-behaved or engaged in sinful activities, but they have the abhiman, oh, Lord Krishna, I am your servant. They can deliver others and go to the supreme abode. Then what to speak of the power of those Vaishnavas who have actually conquered their senses and surrendered their life fully to the Lord? Entonces, si una persona que es cruel o que está todavía cometiendo actos pecaminosos, pero desarrolla este abimán, este orgullo, esta posición y dice, oh, yo soy un eterno sirviente de Krishna, esta persona se va a dirigir también a la morada espiritual. Entonces, ¿qué decir de un Vaishnava que ha conquistado sus sentidos y que conquistó sus sentidos y que ha rendido toda su vida al servicio del Señor Krishna? Mm-hmm. So one should deliberate on that very fully. How powerful is this path of bhakti that even an imperfect devotee has such a strong effect on others and on himself? Entonces es muy importante profundizar y deliberar sobre este tema, porque si bien una persona que no es un devoto, que no es perfecto, puede afectar a otros devotos, puede ayudar a otros devotos del bhakti, ¿qué decir de aquella persona que es perfecta? So in Jiva Dharma, chapter 22, Srila Bhaktivinoda Thakur is explaining that even a Mahapurush Bhakta may have performed some sinful activity by the force of some circumstances. Entonces, en el Jiva Dharma, Srila Bhaktivinoda Thakur, en el capítulo 22, dice, ¿qué decir de una persona, Mahapurusha, que está en el Bhakti, que ha cometido algún acto pecaminoso debido a la circunstancia? But he cannot possibly remain in that condition permanently. Debido a una fuerza circunstancial, pero no es posible que esa persona permanezca en esa circunstancia. It may be that some pap abbas, that means the abbas, the semblance of a sin of a previous life, was not completely destroyed yet. Es posible que ese pap abbas, es decir, la sombra de ese pecado de vidas pasadas, no haya sido completamente destruida en esta vida. And that pap abbas is still present in him after his bhav, his ecstatic love for Krishna has manifested. Y puede ser posible que este pap abbas todavía esté presente en el devoto que ya ha experimentado, que ha desarrollado este bhav. But it will be destroyed very soon. Pero va a ser destruido prontamente. So one should think in this way, not pay attention to the faults of an advanced devotee. Entonces uno tiene que Because then it will be nam aparad.
Uno tiene que pensar de esta forma, porque si lo hace de otra forma, entonces va a cometer namaparat. Uno debe pensar de esta forma acerca de un devoto, si no va a But ser Srila namaparat. Bhaktivinoda Thakur gives an example from the Nrisinga Purana to illustrate how one should see that situation. Y Bhaktivinoda Thakur también nos presenta, nos ilustra un ejemplo del Nrisinga Purana, cómo ver esto. He said, the Nrisinga Purana forbids us to absorb our attention in the faults of a devotee. En vez del Nrisinga Purana nos dice que un devoto no debe estar absorto o prestar atención en las faltas del otro. Bhagavati chaharavananyate ta brisho malinopi virajate manusyaha nahishasha kalusha chavi kadachit timira para bhavatam upaiti chandraha. Just as the moon is never obscured by darkness, even though the moon has some black spots. Similarly, a person who is exclusively devoted to Sri Hari is shining and glorious, even though he may appear to do something wicked or depraved. Entonces, así como la luna nunca es oscurecida por, nunca es tapada por la oscuridad, a pesar de que tenga unos puntos oscuros, de la misma forma, un devoto que está exclusivamente realizando devoción a Hari, entonces pareciera que estaría cometiendo algunas actividades pecaminosas. So, we appreciate, oh, the moon is shining so brightly. We don't give attention to the spots on the moon. So in the same way, we see the good qualities and if there's some small fault, we don't pay attention. De la misma forma en que vemos, oh, qué luna más refulgente, brillosa, no prestamos atención en los puntos negros que tenga la luna. Entonces, de la misma forma, debemos ver al devoto y no prestar atención a sus malas cualidades, solo ver las buenas cualidades. Now, Srila Bhaktivinoda Thakur said, it should not be concluded from this instruction that a devotee repeatedly engages in sinful activities. También Srila Bhaktivinoda Thakur dice que esto no debe ser concluyente a que el devoto continuamente o repetidamente haga la misma actividad pecaminosa. Once a devotee has developed nishta, then you have no inclination to do any sin. However, as long as the material body exists, there's always a chance that some sinful activity can occur unexpectedly, not intentionally. Entonces, a medida que el devoto desarrolle nishta, no va a tener ninguna inclinación a realizar ningún pecado, ninguna actividad pecaminosa, pero mientras exista, esté en un cuerpo material, puede ser que incurra en una actividad pecaminosa, pero no con intención, sino algo, no con intención, sino de repente. So, if a devotee is Ananya Bhakta, he is exclusively devoted, then the influence of his bhajan he will not have to do any atonement, but the influence of his bhajan will be like a blazing fire. Just as a blazing fire incinerates a small piece of cotton, so the reaction to that situation, it will be completely washed away by the power of bhakti. And that devotee will become very careful not to be victimized in the same way in the future. Entonces, si un devoto es Ananya Bhakta, entonces por la influencia de su propio bhakti, él va a poder limpiar sus actividades pecaminosas, así como un incendio forestal completamente quema el algodón. Entonces, de la misma forma, por su propio poder de bhakti, va a poder limpiar, purificar sus actividades, o sea, sus pecados, y va a estar muy cuidadoso de no volver a incurrir en ellos, no ser víctima nuevamente de ellos, y tampoco necesita hacer ninguna expiación extra a su propio poder de bhakti que tiene. So, in Bhagavad Gita, Sri Krishna has said, chapter 9, verse 30, Api chet sudaracharo bhajate mam ananya bhak sado eva samantavya samyak vyavai sito hi saha. That even if
One commits a most abominable activity if he is Ananya Bhak, that is, one pointed in service to Sri Krishna. Then he is to be considered to be a sadhu because he's properly situated in his determination. Entonces, en el Bhagavad Gita, en el capítulo 9.30, ahí Krishna dice que incluso si un devoto comete un acto muy abominable, pero si este devoto es Ananya Bhak, es decir, que tiene una devoción fija, enfocada en el servicio a Krishna, entonces él debe ser considerado un sadhu. You see, Krishna said, sadhavo hridayam mayam sadhu nam hridayam taham madanyate na janati naham tebyo managapi. The sadhus are my heart and I am in the heart of the sadhu. They don't know anything except for me and I don't know anyone except for my sadhu. Entonces, en este verso, Krishna dice, los sadhus están en mi corazón, y yo estoy en el corazón de los sadhus. Ellos no conocen nada más aparte de mí, y de la misma forma, yo no conozco nada más aparte de mis sadhus. Aham bhakta pradino yashvatantra ivajida sadhu bhir grastaridyo bhaktar bhakta jana priya. Sri Krishna said, I am not independent. I am subordinate to the love of my devotee. En este verso Krishna dice, yo no soy independiente, yo estoy subordinado al amor de mi devoto. Just as a person in this world, it can be graha-grasta, that means controlled by some graha, a planet. So similarly, I am sadhu-grasta, my heart is controlled by my devotee. Entonces puede ser que en este mundo alguna persona sea grasta, ¿qué quiere decir controlada por algún planeta? De la misma forma, Krishna dice, yo soy sadhu grasta. ¿Qué quiere decir? Estoy controlado por el sadhu, por el amor del sadhu. Mm-hmm. So, bhaktar bhakta janapriya. And then, this is also very important. See, Krishna said, what to speak of my devotee being dear to me? Even the one who is the devotee of my devotee is very dear to me. Y Krishna también dice, ¿qué decir del devoto que es querido para mí? Sino que también el devoto de mi devoto es querido también por mí. So, Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj, he used to say that even if a sadhak, a practicing devotee, has every kind of fault, but he has guru nishtha, he's dedicated to his guru, then this is enough to grant him entrance into the spiritual world. Entonces, Srila Bhakti Pragyan Keshava Maharaj solía decir que si hay un practicante o un sadhaka que esté lleno de todo el tipo de defectos y faltas, pero aún así, si él tiene guru nishtha, que está dedicado a su guru, entonces esto es suficiente para garantizarle a él la entrada al mundo espiritual. He will attain paramartha, the supreme goal of life, Krishna praying. Él va a obtener para Marta el objetivo supremo del Krishna Prem. On the other hand, if there's a person who has many, many good qualities, but they don't have the dedication, they have not given their heart in the service of their guru, then no amount of activities or efforts by them will ever result in their attainment of Krishna Prem. They cannot attain Prem. Y por otro lado, si hay otro devoto que esté de muchas buenas cualidades, pero no tiene la dedicación y la entrega de su corazón completo a su guru, entonces por más actividades o por la mayor cantidad de actividades que pueda realizar, esto no le va a garantizar el Krishna Prem, es decir, no va a tener ni Krishna Prem. So the situation is this, that if one is dedicated to Krishna's pure devotee who is so dear to Krishna, Krishna accepts that person. And if one is not dedicated to his devotee, or even if one will make some offense to his devotee, then this is a deal breaker. It is impossible to attain pure bhakti. Entonces, Krishna dice que
si hay un devoto que está completamente dedicado a su guru, entonces es posible para él obtener el Krishna Prema. Pero si alguien no está dedicado a ningún devoto y es más, ha cometido una ofensa a su devoto, entonces esta es una brecha muy grande y es algo imposible de obtener Krishna Prema. So in this famous verse of Bhagavad Gita, Apicha Chudracharo, see, Vishwachui Thakur, he explains the very sweet mood that Krishna is expressing in this verse. Entonces, en este verso relacionado, el 9.30, aquí Vishwanath Chakravarti Thakur da una explicación sobre el humor muy dulce de Krishna al hablar este verso. He's saying, even if someone has a bad character, but he's dedicated to his guru and to the practice of bhakti, then I accept him as a sadhu. Why? Because my attachment for my devotee is very, very natural. And even if his behavior is not good, then because I have natural attachment for my devotee, attachment for him is not lost if he misbehaves in any way. My attachment for him does not go down if he does something wrong, because naturally he's dear to me. Entonces aquí Krishna está diciendo que si tiene un devoto él de unas malas de un mal comportamiento o unas malas características, pero que está dedicado completamente al guru y en el proceso del bhakti, entonces Krishna acepta a ese devoto como un sadhu, porque y además desarrolla un apego natural por él. Y por más que el devoto se comporte mal, es decir, tenga un mal comportamiento, este apego natural que tiene Krishna por su devoto no va a ser perdido ni tampoco disminuido. ¿Por qué? Debido al apego natural que siente Krishna por su devoto. So, just be patient. I will quickly make him perfect. Just be patient. Entonces, Krishna dice, por favor, sean pacientes. Rápidamente lo voy a hacer perfecto a ese devoto, pero sean pacientes. Really, this is a very big problem in the Vaishnava community. That, you know, there's a saying in Sanskrit that ninda rasa sabda pibet, always relish the rasa of criticizing others. We don't follow this verse. Entonces, este es un punto muy importante de entender porque en nuestra es un gran problema en nuestra comunidad Vaishnava y se dice esto en sánscrito que uno disfruta y saborea el rasa de la crítica. Claro que nosotros no seguimos esto. So, ninda rasa sada pibet, always drink the nectar of gossip and criticism. If we have an addiction to this, then we cannot be patient when a fault comes in a devotee. We cannot follow Krishna's mood and think, oh, let's be patient. He'll become pure very soon. But rather, we want to drink that rasa of ninda. It's a very bad habit. And this prevents us from experiencing the holy name, because the holy name will never manifest or give mercy to a person who does not respect Krishna's devotees, even if they are somewhat fallen. Entonces, los devotos, al hacer esto, ninda rasa sada pipet, es decir, el disfrutar el rasa de la crítica, ellos y que saborean el chisme o la crítica, ellos no son pacientes, ellos no logran desarrollar esta paciencia y al contrario, inmediatamente quieren sumergirse en esta degustación porque es un mal hábito que ya tienen el degustar el chisme o la crítica, pero lo que van a lograr ellos o lo que obtienen es privarse de la experimentación del santo nombre, de la misericordia del santo nombre, porque el santo nombre no puede tolerar a aquellas personas que están criticando a los devotos. Now, someone may say, yes, it's said that if someone does some terrible activity, but they are ananya bhak, they're doing ananya bhajan, then he should be a sadhu.
So that is a very, very high level. Someone can make such an argument. But Krishna is saying here, no. Here, Ananya Bhak means that this person worships me only. He does not worship any devatas. He does not worship Kali, Durga, Ganesh, Mahadev, or any others as his Ishtadev. Entonces, aquí se vuelve a explicar que si alguien ha hecho un acto muy terrible, un pecaminoso, pero si él es Ananya Bhak, es decir, él tiene una devoción fija, enfocada en el Bhakti, y esto es algo muy elevado, entonces alguien podría pensar, confundirse un poco con esto, pero Krishna dice que ese Ananya Bhak al cual se refiere, o a esa determinación, a ese punto, entonces esa persona, significa que esa persona que tiene Ananya Bhak solo realiza la adoración a él, a Krishna, y no realiza ninguna otra adoración a ningún semidios de Kali, Durga, o otros semidioses como su Ishtadeva. I know so many devotees, they're worshipping Krishna, but on the side, they're also worshipping Shiva and Durga and Ganesh or Saraswati or some other devata. So this is means they don't yet have paramartic shraddha, transcendental faith. They have lokik shraddha, worldly faith. And so they cannot be one-pointed, knowing that by serving Krishna, everyone is automatically satisfied. Yo conozco devotos que adoran a Krishna, pero al mismo tiempo están adorando de un lado al señor Shiva, a Durga, a Ganesh, a Sarasvati. Entonces, esto significa que ellos no han desarrollado todavía paramártica shraddha, es decir, la fe trascendental. Ellos están en laukika shraddha, que quiere decir una fe material. Entonces, ¿por qué? Ellos no tienen la completa fe de que simplemente al servir a Krishna, todos van a estar completamente satisfechos. And also to be Ananya Bhak, it means he does not engage in any karma or jnana. He only does bhakti. There are so many devotees also, I know, they'll pay some brahmanas to do some karma kanda yagyas. But this is, means they are not Ananya Bhak. Entonces, el Ananya Bhak significa que uno está completamente fijo, determinado en el bhakti y que no está realizando ningún otro proceso como el karma o como jnana. Yo conozco unas personas que pagan a unos brahmanas para hacer yagyas. Oh, if the devotee also, he does not desire mukti, impersonal liberation. Y también si hay un devoto, es el devoto que no desea mukti, la liberación impersonal. And he does not desire to enjoy Swargalok, the heavenly planets. Y que no desea disfrutar los planetas celestiales de Swargaloka. So then, that person, even if behavior is not perfect, or even if he does something terrible, Krishna said, you should consider him a sadhu. Entonces, y esta persona que pueda ser que tenga un mal comportamiento o haya realizado una actividad muy terrible, entonces Krishna dice, deben considerarlo todavía a él como un sadhu. So the word mantavya means he should be considered. This is the means that it is a duty, mantavya. It is a duty to consider him a sadhu. So Krishna said, in this regard, it is my order and my order is authority. So you must follow it. Entonces Krishna dice en esta palabra que es mantavya, que quiere decir debes considerarlo, es un deber considerar a esa persona como un sadhu. Entonces Krishna dice, es mi orden, es mi autoridad, entonces tú debes hacerlo. Mm-hmm. So, a person would say, yeah, but I think he's not fully a sadhu, he's only partially a sadhu. Entonces puede pensar una persona y decir, sí, no es completamente un sadhu, sino parcialmente un sadhu. So Krishna said, sadhur eva. Eva means certainly, that it means he should be considered completely a sadhu, not partially.
Entonces mismo Krishna dice en esta palabra, dice Eva, completamente un sadhu, no es parcialmente, él es completamente un sadhu. Because Krishna said, one should not think that that person lacks any saintly qualities, because he has a very strong resolve that due to my sins, whether I go to hell or have to take birth as an animal or in the in as a bird or any lower species, but I will never give up. I can take bhakti to Krishna. Entonces, este devoto, Krishna dice, uno no debe considerar a este devoto que no tiene cualidades santas o buenas cualidades. ¿Por qué? Porque este devoto tiene, tiene la fe, la determinación fuerte de decir, no importa si yo tengo estos pecados y vaya al cielo o nazca en especies de vida bajas como un pájaro, aún así nunca jamás voy a dejar este cántica bhakti a Krishna, es decir, la determinación, un solo punto hacia Krishna. So Krishna said, even though a Vaishnava may appear to behave badly in the eyes of ignorant persons, in reality, he is pure. Y aunque estos, Krishna dice, si este Vaishnava está actuando impuramente ante los ojos de personas ordinarias, aún así este Vaishnava es puro. And what to speak of ignorant persons, but even great scholars cannot understand the actions on the moods of great devotees. Si estas personas ignorantes no entienden los humores y los actos de los Vaishnavas puros, ¿qué decir de aquellos que incluso son eruditos o escolásticos? Ellos no entienden tampoco estos humores. So Chaitanya Mahaprabhu instructed Srila Sanatana Goswami, Vaishnavera Kriya Mudda Vigna Abhujai. Even a great learned scholar cannot understand the activities and moods of a pure devotee with his material senses. Entonces, Chaitanya Mahaprabhu instruye a Sanatana Goswami, dice, aunque este devoto esté, en realidad haya un devoto erudito o escolástico, él no va a entender al devoto puro ni al humor del devoto puro porque está haciéndolo con sus sentidos materiales. So, there are two situations here. One situation is the devotee who has not yet become perfect. If he has some misbehavior, Krishna said you should accept that he's a sadhu. Then there's the case of the exalted Mahabhagavatas, that they are beyond the rules and regulations of scripture. They may appear to do something wrong in the eyes of ordinary people, but they are fully transcendental. So none of these should be criticized, whether they are the devotee trying to become perfect or the perfected devotee. Entonces, aquí se presentan dos situaciones que dice, el devoto que está intentando ser perfecto, Krishna dice, aunque cometa cualquier falta, debe ser considerado un sadhu. La segunda situación es que ya el devoto es perfecto, un Mahabhagava, y él está más allá de las reglas y regulaciones, y a pesar de que pueda lucir aparentemente que está realizando alguna actividad contraria o errónea frente a los ojos de las personas ordinarias, esto no es así. En ambas situaciones no debe haber ninguna crítica, ni al devoto que está intentando la perfección, ni al devoto que ya es un Mahabhagava. So there are three levels of devotees, the Prakrita Bhakta, the Kanishta Adhikari, materialistic devotee, then the Madhyam Bhagavat and the Uttam Bhagavat. If a person criticizes the Prakrita Bhakta, the Kanishta, this is not an aparad, but it's a pap, a sin. And Vaishnavas carefully avoid doing any sins. Hay tres niveles de devotos. Uno es el Prakrita Kanishta devoto, el otro es el Madhyam Bhagavat y el otro es el Uttam Bhagavat. Si uno critica a este Prakrita Kanishta devoto, es como si uno, no es una ofensa, sino es un pap, es decir, es un pecado. Y los Vaishnavas evitan todo tipo de pecados.
Because Jive Samandive Jani Krishna Adhishtan, one should respect all living entities knowing that Krishna is in the heart of everyone. Porque uno debe respetar a todas las entidades vivientes sabiendo que Krishna vive en el corazón de cada una de ellas. But if one will criticize the Madhyam Bhagavat or the Uttam Bhagavat, depending on how advanced they are, it is always very serious and becomes more and more serious depending on the level of that Vaishnava. Entonces, pero si uno critica, por ejemplo, un Madhyama Bhagavata o un Uttam Bhagavata, entonces sí es considerado algo muy serio y algo muy grave. Y esto va a depender, la gravedad de esto va a depender del nivel del Vaishnava. So we have spoken something about how one should avoid criticizing the devotee who is attaining, trying to attain perfection. Now we speak about how one should be very careful not to criticize the very advanced Vaishnava. Entonces estamos tratando aquí de evitar la ofensa. Primero hemos visto cómo uno no debe criticar al devoto que está esforzándose, que está tratando de alcanzar la perfección. Y ahora estamos explicando la crítica que significa a un Mahabhagavat. So there are some very surprising examples given in the Brihad Bhagavatamrita, second canto, chapter 3, verse 170 onwards. Entonces, hay ejemplos que son muy asombrosos al respecto, y esto se habla en el Brihad Bhagavatamrita, en el capítulo 3, el verso 117 en adelante. Yes. So, this illustrates how it's very difficult to understand the devotees on the very high level. Esto explica que es muy difícil de entender a los devotos que están en niveles avanzados. The residents of Vaikuntha are giving instructions to Gop Kumar. Aquí los residentes de Vaikuntha están dando instrucciones a Gopa Kumar. They said, the great souls who are serving the holy name of Hari are very reluctant to reveal to the world the vast treasure of their devotion. Entonces aquí dice, aquellas grandes almas que están sirviendo al santo nombre de Hari, ellos son reluctantes al revelar su tesoro de devoción al mundo. And because of this, in public, they behave as if they are suffering due to their own faults. Y ello, es por esto que en el público ellos muestran un comportamiento de sufrimiento por sus actos malos. Sorry. For example, the devotees, just by performing Sankirtan, destroy all sufferings and all faults. But still, these devotees are very merciful, just like the Supreme Lord is merciful. And sometimes they show some defect or some flaw in their behavior in order to instruct other people about the consequences of activities. Entonces, se dice que estos al realizar el Sankirtan, uno destruye los sufrimientos y las faltas. Y estos devotos, debido a su misericordia, que son misericordiosos, igual al Señor Supremo, ellos pueden mostrar algún defecto en su comportamiento para poder instruir a las otras personas acerca de cuán grave es hacer esto, ¿no? De incurrir en estos pecados. So that means that on the one hand, that those great devotees, they keep their bhakti very secret. And on the other hand, they are full of compassion. They want to help others. So sometimes they behave in such a way to teach others, don't behave like this. Otherwise, there'll be a very great difficulty will come to you as a reaction. Entonces, por un lado, se tienen que estos grandes devotos mantienen, esconden secretamente su propio bhakti, pero por el otro lado, ellos son tan compasivos que pueden comportarse de una forma equivocada, una forma errónea,
solo para mostrar a las otras personas de que si uno se comporta de esta forma puede obtener reacciones difíciles. And so now the residents of Vaikuntha told Gokuma, for example, great devotees like Bharat Maharaj were pure in heart, but to hide their prem and also to give a teaching to the whole world, they demonstrated the fault of becoming attached to bad association. Entonces, los residentes de Vaikuntha están instruyendo a Gopa Kumar y le ponen el ejemplo de cómo Bharat Maharaj, aún teniendo su corazón puro y para esconder su prema, él y para enseñar además al mundo, él muestra cómo el apego con la mala asociación produce malos resultados. So if you had been there, you could have said, oh, look at this sadhu, he became very attached to this deer. But it would be very problematic. He was hiding his prem by this behavior and giving a teaching to the world. Entonces, probablemente si uno de nosotros hubiera estado ahí, hubiéramos pensado, oh, mira este sadhu que tiene apego por un venado. Entonces, pero él se comportó de esta forma para esconder su prema, ¿no? Esconder su prema y enseñar a la gente del mundo. The residents of Vaikuntha told Gopkumar, also, Yudhisthira Maharaj, he is the embodiment of all dharma, but he exhibited the mistake of gambling. He went to a gambling match and he showed outwardly that he was becoming more and more addicted until he lost everything to give this teaching to the world. Y la misma forma explican, muestran el ejemplo de Yudhisthira Maharaj, quien es la encarnación del dharma, pero que él había cometido un error al realizar estos juegos, ¿no? Al realizar los juegos, y que se mostró externamente adicto a los juegos. Pero esto es simplemente para dar una enseñanza al mundo. Mm-hmm. And also, Nriga Maharaj, you know, Nriga Maharaj was giving charity to brahmanas, and one cow he'd given to one brahma came back into his herd, and then he gave more cows to another, including that one. And then those brahmanas were arguing, oh, this is my cow, no, my cow. And they realized that the king Nriga had given the cow to both of them. So to take a donation from one person back and then give it to someone else is a sin. So they cursed him to become a lizard. But actually, Nriga was a pure devotee, and he did these pastimes to show people the dangers of being involved in the karmic rituals. Entonces, como en el ejemplo también de Nriga Maharaj, él, por ejemplo, le estaba dando caridad a los brahmanas, pero resultó que la caridad que él recibía de otros brahmanas en forma de vacas, él también daba a estas vacas al otro brahmana, y así, entonces lo que él recibía, daba a otros. Entonces, y al ver esto, los brahmanas, de ver sus vacas en medio de los otros brahmanas, entonces le dieron una maldición. Y entonces Nriga Maharaj se convirtió en un lagarto. Y a pesar de que Nriga Maharaj era un devoto puro, simplemente realizó este pasatiempo para mostrar al mundo entero cómo es que puede uno incurrir en las reacciones karmáticas. So Nriga Maharaj, he teaches us that actually even though he knew about bhakti tattva, but in his life, he was putting more focus on karma and making bhakti subordinate. And then he had to undergo this terrible situation. But really he's a pure devotee, and he did this to teach us, don't give emphasis on karma, give your emphasis fully on bhakti. Y entonces, aunque Nriga Maharaj conocía muy bien el Bhakti Tattva, pero que puso más énfasis en el karma, entonces esto nos enseña que nosotros no debemos hacer esto, subordinar el Bhakti al karma. Entonces es por eso, aunque él era un devoto puro. Mm-hmm. Then, another example given here is Subari Muni. Subari Muni was meditating underwater for hundreds of years. El otro ejemplo que se da aquí es Subari Muni, quien él estaba meditando debajo del agua por cientos de años.
And the fish were living all around him, but Garuda was coming sometimes to eat one of the fish. So Bari Rishi gave a curse to Garuda. Y aunque él estaba así debajo del agua, había muchos peces a su alrededor y de vez en cuando aparecía Garuda para comerse estos peces y al ver eso, entonces le dio una maldición a Garuda. So he made the mistake of thinking, oh, I am the protector of these fish. And he quarreled with a pure devotee. Entonces él había cometido un error y es pensar de que él era el protector de estos peces y entonces por eso incurrió en una argumentación, en una pelea con un devoto puro. And then after this he was meditating for a long time and then he saw male and female fish being amorous and the worldly desires came in his heart. Y entonces después de esta pelea él continuó su meditación y de repente vio como un pez masculino y un pez femenino se trataron amorosamente y a él le surgió todos los deseos materiales. So he came out from the water and he wanted to be married. So he went to the palace of Mandata Maharaj, who had 50 very beautiful unmarried daughters. Y entonces en él surgió el deseo de casarse. Entonces salió del agua y se dirigió hacia Mandata Maharaj, quien tenía 50 bellas hijas para casarse. So he asked the king, I want to marry one of your daughters. And when the daughters saw this rishi who had been meditating underwater, he looked very gruesome. They all wanted to run away. But then Sobari Rishi, by his mystic power, made his form very young and beautiful. And then they were quarreling with each other. I want to marry him. No, no, I want to marry him. Y entonces Subari llegó hacia donde Mandata Maharaj y le dijo, yo me quiero casar con una de tus hijas. Y entonces, pero él lucía muy desarreglado, o sea, lucía muy grosero. Entonces, ninguna de las hijas quería casarse con él, pero él por sus poderes místicos luego obtuvo una forma muy joven y bella. Entonces todas las hijas de este Maharaj decían, yo me caso con él, no, yo me caso con él. Mm-hmm. So then he expanded himself into 50 forms and he married each and every of the 50 daughters of Mandata Maharaj. Y él entonces se expandió en 50 formas y así se casó con cada una de ellas. So then, after enjoying the household life with 50 wives for many years, after some time he realized, what am I doing? This is the waste of my human form of life. And he left everything and went back to his bhajan. Y entonces él así pudo disfrutar por muchos años la vida familiar, conyugal, pero de repente él se dio cuenta, oh, ¿qué estoy haciendo? Estoy desperdiciando mi forma humana. Y entonces él así retornó a su vaya. So here in Sri Brihad Bhagavatamrita, the residence of Vaikuntha, and Srila Sanatana Goswami is writing, actually, this was to teach others. Really, Subari Rishi, he was in a state of praying, but he did not want to show the greatness of his love for the world. So he hid that by making so many mistakes in his life deliberately in order to, out of compassion, to help others. It's quite astonishing. Esto es algo muy asombroso y maravilloso porque se ve así en el Brihad Bhagavatamrita como los residentes de Vaikuntha le dicen, enseñan y muestran a Sanatana Goswami, son enseñanzas en realidad para los otros. Y en realidad Subari Rishi es un devoto puro y está en el estado de prema, pero él no quiere mostrar al mundo la grandiosidad de su amor, entonces lo oculta. Y debido a su compasión también, él se comporta mostrando defectos, ¿no? Mostrando errores a lo largo de su vida, pero en realidad él es un devoto puro. So it's very astonishing. Entonces es algo muy asombroso ver esto, esas enseñanzas que nos da a nosotros. Another example is Chitraketu Maharaj. Otro ejemplo es Chitraketu Maharaj. He was flying in his aeroplane with so many apsaras, heavenly damsels, and he looked and he saw that Lord Shiva was sitting naked and keeping his wife on his lap
And he was giving Bhagavad Katha to so many sages. Otro ejemplo es Chitraketu Maharaj, quien él estaba en su nave celestial en los cielos y estaba acompañado de doncellas celestiales. Y él de repente vio cómo Shiva, el señor Shiva estaba desnudo y había sentado en su regazo a su esposa y también él estaba dando el Bhagavad Gita a muchos sabios. So, when he saw this, then Chitraketu Maharaj, who has a very loving, friendly relationship with Lord Shiva, because they're both, they're like god brothers, because they're both the servants of Lord Sankarshan. So Chitraketu Maharaj said, oh, what is this? He's sitting naked with his wife and speaking the Bhagavad Gita. Y entonces Chitraketu Maharaj, a pesar de que tenía una relación amorosa con el señor Shiva, porque ambos son hermanos espirituales, porque son sirvientes ambos del señor Sankarsana, entonces aún así él preguntó y dijo, oh, ¿qué es esto? El señor Shiva está desnudo con su esposa y él está hablando el Harikata, el Bhagavad Gata. So, he was actually speaking in a joking way to glorify Lord Shiva. But Lord Shiva's consort, Parvati, she took it as an offense and she cursed him that he would fall down and become a demon. En realidad, él estaba hablando de una forma una forma bromística, estaba hablando de una forma bromística, pero en realidad estaba glorificando al señor Shiva, pero su consorte Parvati lo tomó como una ofensa y le dio una maldición. Entonces él cayó y se convirtió en un demonio. So then, Vritrasur, in his next life, Chitraketu became the demon Vritrasur. Entonces, Chitraketu Maharaj en su próxima vida fue el demonio Vritrasura. But he was not the Vritrasura, he was Mahatma Vritra. He was the great soul Vritra, not a demon. Entonces, él no era realmente un Vritrasura, sino era un Mahat Vritra, es decir, una gran alma, no un demonio. But if anyone saw him outwardly, they would think this is a very Rajasic and Tamasic demon, and he's fighting in a battle and he's crushing the demigods with his feet, killing them. Pero tal vez a alguien externamente pueda ver, no, este es un demonio muy rayásico, tamásico, y que está matando a los semidioses en esta batalla. And in that battle, very soon, he was killed by the thunderbolt of Indra. Y entonces, muy prontamente en esa batalla, él fue asesinado, matado por el rayo de Indra. So, one from an external point of view may say, oh, look at this Chitraketu Maharaj. He's just enjoying with heavenly damsels, and then he criticized Lord Shiva, and now he became a demon. But the inside story of this pastime is that in his life of Chitraketu, he was to live in the heavenly planets for thousands of years. But the Supreme Lord had so much love for him, he could not wait for him. And he wanted Chitraketu to come to him straight away. So he arranged for this situation where he would be cursed, become a demon, and then very soon be killed so that he would come and be with the Lord. So all the faults and the mistakes in the life of Chitraketu or Vritrasura were actually due to the praying of the Supreme Lord for him to bring him very quickly to his spiritual abode. Entonces, aquí se puede ver que hay dos puntos. El punto externo pareciera ser que Chitraketu Maharaj está ahí en los planetas celestiales disfrutando y que luego ha criticado al señor Shiva. Pero existe un significado interno de esto, de los pasatiempos de Chitraketu Maharaj, y es que él estaba viviendo por miles de años en estos planetas celestiales. Entonces el Señor Supremo, debido al amor que sentía por él, hizo todos los arreglos para que prontamente él pueda retornar al mundo espiritual con el Señor Supremo. Y es por eso que todas las faltas o los comportamientos erróneos de la vida de Chitraketu Maharaj eran debido simplemente a los arreglos del Señor Supremo, debido al amor, al prema que sentía él, y entonces quería tenerlo de vuelta muy rápidamente. So, and then another astonishing example is
Romharshan Sut. El otro ejemplo muy sorprendente es Romharshan Sut. Romharshan Sut is a disciple of Srila Vyasadeva who was entrusted with speaking the Puranas. Romharshan Sut es un discípulo de Vyasadeva quien estaba a cargo de hablar los Puranas. Uh-huh. And as you know, he was speaking to thousands of rishis. And at that time, Balaram Prabhu was on pilgrimage and he arrived at that place, Naimisharanya. Y entonces, como ustedes saben, él estaba hablando a miles de rishis. Y en ese momento llegó Balaram Prabhu, que estaba haciendo un peregrinaje. Seeing Balaram arrive there, all the rishis stood up. But Romharshan Sut did not stand up. So Balaram came because his original guru tattva. And Romharshan Sut was not respecting him. So Balaram took a blade of kush grass and he poked him with the grass. And at once, Romharshan was killed. Y entonces así, cuando el señor Balaram llegó a Naimisharanya, todos los rishis se levantaron para darle respeto, pero menos no lo hizo Romharshan Sutta. Y siendo el señor Balaram el guru tattva original, entonces él tomó una hierba de kush y le clavó y inmediatamente murió Romharshan. So the outer meaning of this pastime is, even if one is speaking Harikata and sitting on Vyasasan, one still has to stand up and give respect if one's guru or seniors arrive there. Entonces, la enseñanza externa nos muestra que aunque uno esté dando Harikata y esté sentado en una Vyasasana, si alguien como su guru o Vaishnava superiores llegan, uno debe pararse para ofrecerle respeto. One should not develop such an abhiman, pride that I am guru. All should give respect to me. I can teach everyone. Uno no debe desarrollar este abhiman o este orgullo de decir, oh, yo soy un guru y puedo enseñar a todos. So, this is why Balaram killed him, to set an example for everyone. Entonces, es por esto que Balaram lo mató para poner un ejemplo. But the inner meaning of this pastime is that Romharshan Sut was in such ecstasy of praying that he could not stand up. Pero el significado interno de esto es que Romharshan Sut estaba con tal éxtasis interno que no pudo pararse. And Krishna could not wait to have his association. So Balaram quickly sent him to Golok. Y que Krishna no podía esperar para tener su asociación, y es por eso que el señor Balaram inmediatamente lo mandó al mundo espiritual. So in this way he said, Vaishnavera Kriya Mudra Vigna Nabujai, that it's very difficult to understand the behavior of the very high level devotees, even for a learned person. Entonces es por esto que se dice ese verso, y se dice que es muy difícil el comprender el comportamiento de los devotos elevados, de los Vaishnavas elevados. So one should be extremely careful. Don't see the faults in any Vaishnavas, especially very advanced Vaishnavas. Don't see any fault. Just try to see their Guru Nishtha, dedication to their own Gurudev and Parampara. Entonces, sean extremadamente cuidadosos y no vean ninguna falta en ningún Vaishnava, especialmente en esos Vaishnavas elevados. Simplemente vean su Guru Nishtha, la dedicación extrema que tienen por su Guru. Just as Sri Krishna and his incarnations, they come to this world and they deliver people. So, in the same way, Harinam Prabhu has come to this world and he's looking around for those who are dedicated to his devotee. And when the holy name sees someone who is very dedicated to his own devotee who is chanting purely, then Harinam has the pastime of delivering that person.
Entonces, de la misma forma que el Señor Krishna tiene sus encarnaciones y viene a este mundo para liberar a las personas, de la misma forma Harinam Prabhu está viendo la dedicación que pueda tener una persona al devoto que está cantando puramente. Entonces, Harinam Prabhu va a ser el pasatiempo de liberar a esa persona que esté cantando, que esté dedicándose al devoto o que esté cantando puramente. So there are many nuances to this Siddhanta, and also very details for our practical life. We'll discuss them in the next part of this Nam Tattva series. Entonces tiene esto, este Siddhanta tiene muchas implicaciones y percepciones. Estos detalles los vamos a explicar en la próxima. En el próximo encuentro, y porque nos va a dar muchos muchas prácticas para nuestra vida diaria. And tomorrow we'll as following in the footsteps of Srila Gurudev, who used to explain Sri Damodarastakam and the commentary of Srila Sanatan Goswami every year at the beginning of Kartik, we will also hear the explanation of Damodarastakam with the commentary of Srila Sanatan Goswami from tomorrow. Y por eso el día de mañana, siguiendo los pasos de Srila Gurudeva, quien explicaba el Damodarastakam al principio de Kartik, de los comentarios de Sanatan Goswami, el día de mañana igualmente vamos a escuchar esta explicación de Sanatan Goswami sobre el Damodarastakam. So that will be at 5 o'clock by Swiss time, and that will be 7 o'clock by Russian time. And you can find out what time it is, your time, I know, because there's some confusion due to daylight savings. So we'll meet with you all tomorrow. Entonces va a ser a las 5 p.m. hora de Suiza, 7 p.m. hora de Rusia, y uno tiene que fijarse, ha habido algunas confusiones. Va a ser a las 11 de la mañana o 10 de la mañana, bueno, eso hay que fijarse. 12 del mediodía, Sudamérica. So Srila Gurudev ki jai, Shri Kartik Brata ki jai, Shri Braja Dham ki jai, Bale Vrindavan Vihari Lal ki jai, Jai Jai Shri Radhe, Gaur Premanande Hari Hari Bo.